Muy bien, estudiantes. Ante todo, buenos días con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el profesor García del curso de aritmética del Colegio Tales de Huaycán. Bien, chicos, el día de hoy el tema que abordaremos corresponde al tema de los promedios. Muy bien. Vamos a hacer lo que viene a ser un promedio, ¿no? Un promedio es una medida de centralización, una medida de tendencia central, respecto de un grupo de datos. Los tipos de promedios que vamos a estudiar el día de hoy, la media aritmética, la media geométrica, la media armónica y también el promedio ponderado. La media aritmética, chicos, dado un conjunto de datos, x1, x2, x3 hasta xn, viene a ser igual a la suma de todos los datos dividido entre la cantidad de datos que hay. Eso viene a ser entonces la media aritmética. La media geométrica viene a ser la raíz enésima del producto de todos los datos, donde n es la cantidad de datos. Si yo tuviera un par de datos, sería la raíz cuadrada. Si fueran tres, la raíz cúbica del producto. Si fueran cuatro, la cuarta raíz del producto de los cuatro números, y así. Y luego por acá tenemos a la media armónica. La media armónica lo vamos a calcular como el número de datos dividido entre la suma de las inversas. ¿De acuerdo? El número de datos dividido entre la suma de las inversas. Uno entre el dato 1 más uno entre el dato 2 más uno entre el dato 3, y así sucesivamente. Muy bien. Veamos por aquí, acerca de lo que te estoy hablando, mencionando. Supongamos de que los números por analizar que sean tres números, a ver. Tres, seis y nueve. ¿De acuerdo? Tres, seis y nueve. Entonces, si yo quiero calcular la media aritmética, sería la suma. Pero entre 3. ¿Y por qué entre 3? ¿Por qué no entre 2? Entre 3 porque son 3 datos. 3 más 6 vale 9, más 9, 18, entre 3 es igual a 6. Si yo quisiera averiguar la media geométrica, es la raíz cuadrada del producto. La raíz cúbica, porque son 3 números, sería la raíz cúbica. 3 por 6 por 9. Eso acá me va a salir 3 raíz cúbica de 6. ¿De acuerdo? Todo lo que se puede reducir, ya no se puede reducir más. La media armónica, como son tres datos, sería 3 dividido entre la suma de las inversas. El primer dato es 3, el siguiente vale 6 y el último es igual a 9. Bueno, habría que reducir esto, ¿no? Si es que en caso se pueda. Yo creo que sí. Arriba le multiplico por 9, debajo también por 9. En el denominador lo tendremos entonces 9 entre 3, que vale 3. 9 entre 6 sería, no, 9, no, entonces mejor por 18. Un número que tenga tercia, sexta y novena, el 18 mejor. 18 entre 3 vale 6, 18 entre 6 vale 3, 18 entre 9 es igual a 2. Tendríamos 3 por 18, 54 y 3 más 6 más 2. 11, 54, entonces tenemos a los tres promedios. La media aritmética vale 6. La media geométrica, mira, ya es casi 6, ¿ah? Acá le voy a calcular 3 por la raíz cúbica de 6. Se va a salir 5,45 aproximadamente. Uy, algo le pasó a mi lápiz. Cinco coma 45 te dije, ¿no? Estoy utilizando el mouse. ¿Y 54 entre 11?
4,909. Ya está. Y todos están muy, muy cercanos. Muy bien. Salimos de aquí ahora. Mi lápiz óptico, algo le ha pasado. Qué raro. A ver, un segundo, ¿sí? No, le he reiniciado mi labio, ¿no? Algo le había pasado. Bueno, en fin. Entonces, veamos ahora cuáles son las propiedades. La primera propiedad es que justamente como el promedio es un valor intermedio, tiene que estar por encima del mínimo de los datos y por debajo del mayor de ellos. Si por algún motivo los datos están en progresión aritmética, entonces la media aritmética coincide con ser la semisuma del primero y el último. Y si estuvieran en progresión geométrica, la media geométrica sería la raíz cuadrada del primero y el último. A ver, vamos a ver cómo así funcionan esas propiedades. Primero, ¿qué pasaría si estuvieran en progresión aritmética? Porque le voy a poner una progresión aritmética. Por ejemplo, 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. Ya está. Y uno más, a ver. Uno puede pensar, no, teacher, esto acaba avanzando de 4 en 4, es una progresión aritmética. Si yo quiero averiguar cuál es la media aritmética, uy, pero habría que sumarlo todo, ¿no? Y dividir entre la cantidad de datos, eso es muy engorroso. Sí, es cierto. Tendría que sumar todo y dividir entre la cantidad de datos. Pero como van en progresión aritmética, también puedes utilizar el último más el primero entre 2. 3 más 35 dividido entre 2. Y nada más. 3 más 35 vale 38, la mitad igual a 19. Y tienes por aquí la media aritmética de esos números. ¿Cómo sería para la media geométrica? Si por algún motivo estamos en progresión geométrica, por decir, yo tengo, no sé, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ah, dice, pero eso acá sería bastante complicado, ¿no? Tengo que sacarle, averiguar cuántos términos hay y luego le saco la raíz, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La raíz novena del producto de todos ellos es muy complicado, pero la media geométrica lo puedes calcular también así, como la raíz cuadrada del producto, el primero por el último. 1 por 256 vale 256, cuya raíz cuadrada es igual a 16. Entonces, es mucho más fácil así. Cada vez de que, esto funciona cada vez de que vayan en progresión aritmética o en progresión geométrica respectivamente. Ya no vayas a pensar que funciona para cualquier tipo de valores. Y la propiedad número 4 es una propiedad muy, muy interesante. Y eso funciona solamente para dos números nada más. Veamos, para dos números. Para dos números A y B. Primero de que la media aritmética es igual a la suma entre dos. Luego tenemos la media geométrica, que es igual a la raíz cuadrada del producto, la raíz cuadrada de A por B. Y luego ahí tenemos la media armónica. Si bien es cierto, la media armónica, teacher, es 2 entre la suma de las inversas, 1 sobre A más 1 sobre B. Pero esto de acá también va a ser igual al doble del producto dividido entre la suma. Dos veces AB entre A más B. Va a ser exactamente igualito. ¿De acuerdo? Va a ser exactamente igualito. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es lo que se va a cumplir? Cuando tú tengas esto, y ojo que solamente funciona para dos números, o sea, no funciona para más. No funciona para 3, 4, 5. Se cumple de que la media aritmética multiplicado por la media armónica
Eso de acá es igual a la media geométrica, pero elevada al cuadrado. Eso es lo que se va a cumplir, ¿de acuerdo? La media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica elevada al cuadrado. Muy bien. Salimos de acá. La pregunta dice que la media. A ver, está chiquitín. A ver, dice 5, 55, 555, ¿verdad? Media aritmética. Ya. A es la media aritmética de esos números. B es la media geométrica de 2, de 2 y de 4 y de 8. Y C es la media armónica de A. No, la media armónica igual a A, igual a quién. Está medio raro, ¿eh? Esto acá no significa nada. Yo creo que acá, mira, esa zona de acá no significa nada, ¿no? Media armónica igual. Yo creo que ahí se ha colado A. Y se refieren a la media armónica de 20, 15 y 12. Voy a borrar. Yo creo que eso se ha colado. Calculemos entonces primero la media aritmética de 5, 55 y 555. Sería la suma entre 3. A ver, algo le pasa a mi lápiz óptico, no sé, el día de hoy creo que. A ver, de nuevo, ya. A es igual a la media aritmética de 5, 55 y 555. Como son tres números, sería la suma entre 3. Cinco cincuenta y cinco y 555. Bien, entonces 5 más 55 me daría 60 más 555. 615. Y 615 entre 3 vale 205. Luego, ¿qué más? A ver. B, la media geométrica de 2, 4 y 8. Como son tres números, sería la raíz cúbica. B es igual a la media geométrica de 2, 4 y de 8. Y como son tres números, sería la raíz cúbica del producto. 2 por 4 por 8. 2 por 4, 8 por 8, 64. Y la raíz cúbica de 64 es igual a 4. ¿Por qué 4 al cubo vale 64? Ya está. Y luego me dicen de que C es la media armónica de. ¿Qué pasó? Yo le había borrado. Bien, C es igual a la media armónica de 20, 15 y 12. Como son tres números, sería 3 entre la suma de las inversas. Un número es 20, su inversa 1 sobre 20. Otro número es 15, su inversa 1 entre 15. El otro número es 12, su inversa sería 1 entre 12. A todo lo voy a multiplicar por 60, tanto el numerador como el denominador, por 60 por acá arriba, por 60 por ahí abajo, porque 60 tiene 20ava, 15ava y también tiene 12ava. Consideremos de que C es igual 3 por 60,
En el denominador tendremos 60 entre 20 vale 3, 60 entre 15 es 4 y 60 entre 12 es 5. 3 más 4 más 5 saca, me daría 12. Y podemos sacar 12 avas. La 12 parte se cancela, de la 12 parte vale 5. ¿Y 3 por 5? 15. Muy bien. Me piden averiguar cuánto vale A más B más C. 205 más 4 más 15. Entonces diremos A más B más C. 205 más 4, 209 más 15, 224. Alternativa F. Listo. Bien, la pregunta 2. Ahora sí, pasemos, estudiantes, al problema número 2. Si la media aritmética de dos números es 4 y la media armónica de los mismos es 16, calcula el producto de dichos números. Queremos saber el producto. Media aritmética de dos números es 4, me dice, ¿no? Bueno, sean los números ahí, me lo voy a poner. Sean los números ahí, ve. ¿No están en el libro? ¿Cómo que no están? Tercero, ¿verdad? Tienes razón, he sacado el de cuarto. Ay, bueno, lo siento, gracias, Pizón, por hacerme notar. Ya está, vamos a salir de acá. Era la de. Me confundí con el de cuarto, como era el mismo tema. Y ahora sí lo ven, ¿no? Bien, ahora sí, ya listo. Te piden a ti el menor promedio. Hay una propiedad adicional, no la han puesto acá, ¿no? Ya. La propiedad adicional te dice que, le voy a poner acá la propiedad 5, la media armónica es menor que la media geométrica y a su vez esta es menor que la media aritmética. De modo que él se le conoce como el menor promedio. Y él se le conoce como el mayor. En la pregunta me dicen calcular el menor promedio. El menor promedio se refieren a la media armónica. Bien, entonces yo quiero la media armónica de ¿quién? De 4 y de 6 y de 16, que diga, ¿no? La media armónica de 4 y de 16. Como son dos números, 2 dividido entre la suma de las inversas. La inversa de 4 y la inversa de 16. La media armónica es igual. Voy a multiplicar en ambos lugares por 16, acá arriba por 16, acá debajo también por 16. En el numerador tendremos 2 por 16, que sería 32. En el denominador 16
por un cuarto sería 4, 16 por 1 entre 16 sería 1, 5 al final, ¿no? 4 más 1, 5. En la media armónica va a ser igual 32 quintos, 6,4. Seis coma cuatro, alternativa D. Calcula el promedio geométrico de 3, 9, 27, 81 y 243. Pero me creerás o no de que van en progresión geométrica. 3 por 3 es 9, por 3 27, por 3 81, por 3 243. ¿Será necesario sacarle la raíz quinta del producto? No, yo creo que no. Yo creo que es suficiente con que le halles la raíz cuadrada del producto de los extremos. La medida geométrica sería igual entonces a la raíz cuadrada de 3 por 243. La medida geométrica va a ser igual. Y operamos ahí. 3 por 243. 729. Y eso acaba de ser igual a 9. Sería un 9, no, 27 creo, ¿no? Sí, 27 sería. 27, alternativa C. Muy bien, la siguiente pregunta dice, el cuadro mostrado a continuación muestra la nota de cesarina, ¿no? Durante el sueño escolar. Calcule el promedio ponderado de la nota de cesarina. A ver, la primera nota es 10 y cuyo peso es 2. Peso por nota. La segunda no nota es 12 y el peso es 3. Peso por nota, no 3 por 12. La siguiente nota es 9 y el peso 1, 1 por 9. La siguiente nota es 8 y el peso es 4, 4 por 8. Dividido entre la suma de los pesos, 2 más 3 más 1 más 4. El promedio ponderado va a ser entonces 20, 36, ahí sería 9 y por acá sería 32. 20 más 36, 56. 56 más 9, 65. 65 más 32, 97. 65 más 32 sería 97. Entre 2 más 3 más 1 más 4, entre 10. Entonces sería 9,7. Alternativa C. Así es, muy bien. La pregunta número 4. La media aritmética de 100 números es 24,5. Si cada uno de ellos se multiplica por 3,2, la media aritmética será... Bueno, si originalmente me dice de que la media era 24,5, la media aritmética cada uno de ellos se multiplica por 3,2. Ahora eso va a ser igual
El promedio también va a quedar multiplicado por 3,2. Por 24,5. Entonces el nuevo promedio, si cada uno de los datos yo le multiplico por 3,2, el nuevo promedio sería 3,2 por 24,5. Setenta 78,4. Ajá, 78,4 sería alternativa F. Si a cada uno de los términos tú lo multiplicas por un valor, el promedio también queda afectado por ese valor. También se va a multiplicar, ¿no? Bien, calcula el promedio de 4, 7, 10 es el 91. Ya está. Como los datos van en progresión aritmética, veo de que van acá más 3, más 3, más 3, más 3, más 3. Van entonces en una progresión aritmética. De esa manera, la media aritmética va a ser igual a la semisuma de los extremos. El primero más el último entre 2. Cuatro más 91 dividido entre 2, 4 más 91 vale 95 y entre 2 sería 47,5. Ya está. 47,5, alternativa E. Muy bien, la pregunta 6. De un grupo de 6 personas, ninguna de ellas es menor de 17 años. Si el promedio aritmético de las edades es 20, ¿cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas? Bueno, veamos. Si me dice que ninguna es menor de 17, mayor o igual. Ninguna es menor de 17 años, tiene que ser entonces mayor o igual. ¿Qué me dice? Si el promedio aritmético de las edades de las 6 personas, obvio, va a ser 20, ¿cuál es la máxima edad que puede tener una de ellas? A ver, la primera persona, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta persona van a tener cierta edad. Como son 6 datos, lo dividimos entre 6 esta suma. El promedio vale 20. Entonces, por acá diremos x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 más x sub 5. 6 por 20 es 120. ¿De acuerdo? 6 por 20 es 120. Muy bien. A ver, dice, yo quiero la máxima edad. Para que este valor sea máximo, el resto tiene que ser mínimo. Y lo mínimo que sea mayor o igual a 17 sería 17, 17, 17. 1, 2, 3, 4, 5. Por 17 más la máxima edad que puede tener uno de ellos va a ser igual a 120. 5 por 17 vale 85. Entonces 120 menos 85, eso sería 35. Alternativa C.
Muy bien, la pregunta 7. El promedio de 20 números es 40. Si agregamos 5 números cuyo promedio es 20, ¿cuál es el promedio final? Habría que utilizar también un promedio ponderado. Voy a colocar acá una tabla. Bien, acá le voy a poner entonces cantidad. La cantidad es el papel de peso. Acá le voy a poner media, que es el papel de dato. Entonces, por un lado me dicen el promedio de 20 números es 40. Agregamos 5 números, otros 5 números, ¿no? Cuyo promedio es 20. ¿Cuál será el promedio global? Veamos. Sería el promedio ponderado. El promedio ponderado va a ser igual. Peso por dato más peso por dato entre la suma de los pesos. El primero, peso 20 y el dato vale 40. Hay otros 5 números cuyo promedio vale 20. Dividido entre la cantidad total, ¿no? 20 más 5, la suma de los pesos. 20 por 40 me va a salir 800. 5 por 20 vale 100. 20 más 5, 25. 800 más 100 me va a dar 900 entre 25 igual a 36, promedio ponderado. Sería entonces 36 estudiantes, alternativa E. Así es, Alex. Pregunta 8. El promedio aritmético de 50 números es 62,1. Se retiran 5 cuyo promedio es 18. ¿En cuánto varía el promedio? También promedio ponderado. Me dice el promedio aritmético de 50 números es 62,1. Se retiran 5 números cuyo promedio es 18. A ver, hay 5 números cuyo promedio vale 18. De los que quedan, o sea, habían 50 números, ¿no? Los que van a quedar son 45. Su promedio no sé cuál será. Pero yo sé de que el promedio de los 50, es decir, el promedio ponderado, la media global, va a ser igual a 62,1. Date de que el promedio ponderado es igual a 62,1. Y evaluamos. Peso por cantidad 5 por 18. Peso por cantidad 45 por X. Dividido entre la suma de los pesos. Más 45. Esto vale 62,1. A ver, 5 más 45 sería 50. Y arriba tendremos 5 por 18, que es 90 más 45x. Y al otro lado habría que multiplicar, ¿no? 62,1 por 50. ¿3105?
45x será 3105 menos 90. 3015. Entonces el valor de x sería 3015 entre 45, 67. La pregunta es, ¿en cuánto varía el promedio? Ese es el promedio original. Este es el promedio final. Si el promedio original es 62,1 y el nuevo promedio es ahora 67, ¿en cuánto está variando? En la diferencia. Restamos. Varía 67 menos 62,1. ¿Cuánto me daría eso de acá? 4,9 sería, ¿verdad? 4,9, alternativa F. Ya está. Muy bien, la pregunta número 9. Determina dos números sabiendo que el mayor y el menor de sus promedios son 6 y 16 tercios respectivamente. El mayor promedio, no te olvides que viene a ser la media aritmética. Son dos números nada más. Sean los números A y B, le voy a colocar aquí. Sean los números A y B. Entonces el mayor promedio es la media aritmética. Dice que vale 6. Eso viene a ser A más B entre 2. ¿Qué más? El menor promedio, la media armónica, bueno, lo voy a poner acá menor. Dieciséis tercios. Ese menor promedio es el doble del producto entre la suma, ¿verdad? El doble de AB entre A más B. Este es igual a 16 tercios. Ya está. Y de acá deducimos que la suma A más B sería 2 por 6. 12, ya conocemos la suma. Y eso lo puedo reemplazar acá. Bueno, saco mitad, se cancela, mitad vale 8 y esta suma es igual a 12. Entonces AB sería igual a 12 por 8, 96 entre 3, 32. El producto vale 12 y la suma vale 12 y el producto 32, 8 y 4. Cuatro más ocho es 12. 4 por 8, 32. Respuesta, entonces, para A igual a 4, para B igual a 8. A 4, B, B 8, alternativa D. Bien, pregunta número 10. Pregunta número 10 dice el promedio aritmético, bueno, dice el PA, uno puede pensar progresión aritmética, no se refieren a promedio aritmético. Media aritmética y promedio aritmético son similares, ¿no? Una vez me preguntaron cuál es la diferencia y la verdad que es lo mismo. El promedio aritmético de 15 números es 130. Si agregamos 5 nuevos números a los anteriores, el promedio aumenta en 60. ¿Cuál es la suma de los 5 nuevos números? Pues veamos. Promedio aritmético de 15 números es 130. Agregamos 5 nuevos números a los anteriores. El promedio aumenta en 60, me dice. Bueno, voy a utilizar promedio ponderado. Luego me dice cuál es la suma de esos 5 nuevos números. Bueno, originalmente hay 15 números cuyo promedio aritmético es igual a 130. Ya está.
Agregamos 5 nuevos números a los anteriores y el promedio aumenta en 60. Bueno, habría que averiguar cuál es el promedio de esos nuevos números. Ya, mira. Entonces el promedio ponderado aumenta en 60, ¿no? El promedio ponderado sería el promedio anterior más el aumento. Hace rato el promedio era 130, pero al agregarle 5 números aumentaba en 60, ahora sería 190. Promedio ponderado sería peso por dato más peso por dato entre la suma de los pesos. El primerito sería 15 por 130. El segundo sería 5 por X entre la suma de los pesos. 15 más 5. 190, ¿de acuerdo? 15 por 130, ahora calculemos. Más 5 por X, que es 5X, y 15 más 5 me daría 20 por 190, 3800. Y de ahí operamos y calculamos X, 3800. A ver, 190 multiplicado por 20. 3800 menos 1950. 1850 dividido entre 5, 370. Pero la pregunta es, ¿cuál es la suma de esos nuevos números? Bueno, esta media, por si acaso proviene, esa media viene a ser la suma entre 5. ¿Se conoce cuánto vale X? 370. Sería igual a la suma entre 5. Entonces, ¿cuánto vale esa suma? Sería 370 por 5, 1850. La suma buscada sería entonces 1850, alternativa E. Muy bien. La pregunta 11. A ver, intenta hacerlo, te voy a dar unos 5 minutos, son las 10:37. Intenten hacerlo, chicos, a ver. ¿Cuál será la media de estos números? Bueno, ni tan media, ¿no? El valor veritativo. El promedio aritmético de 12, 24, 16 y 40 es 23. ¿Será verdadero o falso? Si el promedio geométrico de 4 números naturales no consecutivos y diferentes entre sí es 2, entonces la razón aritmética entre el mayor y menor. El número dice que es 8. ¿Será verdadero o falso? Y el último me dice, si la media geométrica y media armónica de los números son 150 y 90, la media aritmética es 250. ¿Será verdadero o falso? A ver, intenten. 5 minutos, yo creo que está bien. ¿Qué hora es? A ver, déjenme ver. 10:38. 10:43 lo resuelvo yo. Intenten, chicos. Me indican por el chat.
¿Alguna idea por ahí? La E. Ya, ok, vamos a resolver entonces el problema. El problema 11, ¿está bien? La primera parte me dice. El primer aritmético de 12, 24, 16, 50 y 23. Vamos a ver si eso es cierto. Ah, porque me dicen verdadero, falso, verdadero, o sea, la A. Ok. Bien, veamos. La primera parte. Verdadero, falso, falso. La B. Hoy hay opiniones divididas. El primer aritmético de 12, 24, 16 y 40 y 23. La media aritmética de 12, 24, 16 y 40. ¿Será igual a 23? Vamos a ver. Como estamos hablando de cuatro números, ¿será la suma entre cuatro? Doce más 24 más 16 más 40 entre 4. Eso vale 23. A ver, 12 más 24 me daría 36 más 16, 52 más 40, 92. Y 92 entre 4 es 23. Sí, eso es verdadero. Verdadera la primera parte. La segunda, si el promedio es geométrico de cuatro números naturales no consecutivos. Son cuatro números naturales y no son consecutivos. Ya, son números naturales y no son consecutivos. El promedio geométrico dice de que es 2. Sería la raíz cuarta del producto A, B, C, D. Y esto vale 2. Entonces acá tendré ABCD 2 a la cuarta 16, ¿no? Al elevar a la cuarta potencia, obvio. Y, pero este 16 lo puedo escribir como. Uno por dos por cuatro. El promedio geométrico de cuatro números naturales, no consecutivos y diferentes, es 2. La razón aritmética entre la mayor y menor de los números es 8. La razón aritmética se refiere a la resta, ¿no? No, no hay forma. 1 por 2. El promedio geométrico de cuatro números. Naturales no consecutivos y diferentes entre sí es 2. 2 a la cuarta potencia sería 16. 1 por 2. Si le pongo otro 2, no se puede. Bueno, 16 no tiene, solamente tiene el único factor primo, el 2 nada más, ¿no? 2 por 4, 8. Por 1 sigue siendo 8. Ya no son diferentes. Esa proposición es falsa. Son iguales, más bien. Y la parte 3. La parte 3. Si la media geométrica y armónica de dos números es 150 y 90, la media aritmética vale 250. La media geométrica, de acuerdo al dato, vale 150. La media armónica 90. La media aritmética, a ver, veamos. Sabemos de que la media aritmética para dos números, obvio, ¿ah? ¿Eh? La media armónica te va a generar la media geométrica al cuadrado. Ya está. A ver, la media aritmética no la conozco. Pero la media armónica vale 90. La media geométrica es igual a 150, pero la elevaríamos al cuadrado. Entonces podemos calcular el valor de la media aritmética. Sería 150 al cuadrado entre 90.
250. Esa proposición es verdadera. ¿Verdadero, falso, verdadero? La A. Muy bien. La pregunta 12, uy, está papayita. La media aritmética por la media armónica es 196. Y la media aritmética por la geométrica es 245. Te piden la res entre los números. ¿Cuánto será? A ver, te voy a dar un par de minutos. Tres minutos creo que se ven. Son 10 y 46. 10 y 49 lo voy a resolver yo. ¿Cuánto saldrá? 3 minutos nomás, ¿ah? ¿Eh? Bien, entonces por acá me dicen que sale 21, o sea, la alternativa E. Bueno, veamos. La media aritmética por la media armónica es 196, ¿no? Eso acá viene a ser la media geométrica al cuadrado. Ahora, la media geométrica es la raíz cuadrada del producto. Entonces, por acá cancelamos la raíz con el cuadrado y tenemos de que A por B es igual a 196. Ya está. ¿Qué más? La media aritmética por la geométrica es 245. La media aritmética por la media geométrica es igual a 245. Pero ya tenemos la media geométrica, ya que nos había salido acá estaba, ¿eh?
No, sería la raíz cuadrada más bien, ¿no? De, claro, porque él se va como raíz. De acá pues, se puede deducir de que la medida geométrica sería la raíz cuadrada de 196, que sería 14, ¿no? Que sería 14. Acá entonces esta medida geométrica sería 14. La medida aritmética será entonces 245 entre 14. Pero se podrá, yo creo que no, ¿eh? Pero va a salir cuando menos decimal. 17,5. A ver, la media geométrica es igual a la suma entre dos. Como son dos números, ya está. Ah, pero 245 entre 14 es igual a 17,5. Entonces, ahí operamos. Diecisiete coma cinco por dos me va a salir 35. Entonces pensemos en el producto de dos números que me da 196, pero que la suma sea igual a 35. A ver, a ver, a ver, 196. Sería 14. 28 y 7. Es decir, 28 por 7. 28 por 7 es 196. Y 28 más 7. ¿Sería 35? Sí. Entonces, uno de los números es igual a 28. El otro de los números sería igual a 7. Me dicen cuál es la diferencia. Por lo tanto, la diferencia de la resta a menos b sería 28 menos 7. 21. Así es, alternativa B. Muy bien, Alex. Genial. La pregunta 13. Calcula el promedio armónico de 2, 6, 12, 20 hasta 240. La media armónica sería el número de datos dividido entre la suma de las inversas. Bueno, la inversa de 2 sería un medio, que es 1 por 2. La inversa de 6 sería 2, sería un sexto, donde ese 6 es igual a 2 por 3. La inversa de 12, un doceavo. Que sería 3 por 4. Y así. Hasta que es la inversa de 420. Donde 420, donde 420 es igual a 20 por 21. Ya está. ¿Cuántos sumandos habrán? 1, 2, 3, hasta el 20. Habrían 20 sumandos. Pero para eso tú tienes que recordar nuestra fórmula que ya conocíamos. Esta es la famosa suma telescópica. Bueno, en algunos libros aparece como serie. Lo voy a poner como serie telescópica también, ¿ya? La serie telescópica. Entonces, esa serie va a ser igual. Siempre va a ser la resta entre el producto, ¿no? El último menos el primero entre el último por el primero. ¿Quién es el último? 21. ¿Quién es el primero? Es 1. Entonces sería 21 menos 1 entre 21 por 1.
20 entre 21. De acá diremos que la media armónica es igual. 20 dividido entre el denominador era 20 sobre 21. Y operando, esto vale 21. Claro, tenemos y medios y todo ello, ¿verdad? Igual a 21 estudiantes, alternativa B sería. Pregunta 14. El promedio aritmético de los n primeros números enteros positivos es 30. Calcula el promedio aritmético de los 12 siguientes números. Bueno, veamos. Los n primeros números enteros positivos, ¿no? A ver. El primero de ellos habría sido A más 1, supongamos. Es el primer número. El siguiente A más 2. El siguiente A más 3. Hasta el enésimo, que sería más n. Mira, el primer número más 1, segundo más 2, tercero más 3, el enésimo más n. Dice que el promedio aritmético es 30. Como ven, en progresión aritmética, el promedio aritmético coincide con ser la semisuma. El último más el primero dividido entre 2. Entonces yo le colocaría A más 1, le agregamos A más N y entre 2. Eso es 30. A ver qué más. Entonces tenemos A más A me daría 2 veces A más N y al otro lado A y más 1, ¿verdad? ¿No? 2A más N más 1. Esto es igual a 2 por 30, que es 60. Entonces 2A más N sería 59. A ver, ahora me dice, calcula el promedio aritmético de los 12 siguientes números. El siguiente número, o sea, su consecutivo. Pero los 12 siguientes, ¿no? Ese sería A más N más 1. El siguiente aún sería A más N más 2. El siguiente A más N más 3. Y así hasta el decimosegundo, A más N más 12. Ya está. Acá tenemos el siguiente, el segundo que viene, y así hasta el decimosegundo que viene. Y ese nuevo promedio, media aritmética 2, digamos, también va a ser la semisuma de los extremos. A más N más 12. Y le agregamos A más N más 1. Dividido entre 2. La media aritmética 2. A más A sería 2A. N más N sería 2N. 2A más 2N dice el promedio de los N primeros números enteros positivos, o sea que N va en este A vale 0. Claro, porque acá me dice el promedio aritmético de los N primeros números enteros positivos es 30. A ver, perdón. Los N primeros enteros positivos. Ah, claro, pues hoy. Como me dicen que son los primeros, empieza desde el 1. ¿De acuerdo? Como son los primeros, empieza desde, no hay necesidad de colocarle ninguna, sino que de frente. Los números son 1, 2, 3, hasta el enésimo. Y la media aritmética vale 30. Esa va a ser la suma entre 2. El primero más el último dividido entre 2. Entonces, de frente diremos de que n sería igual a 30 por 2. 60 menos 1, 59. Ya tenemos N. Ahora yo quiero los 12 siguientes. A ver, el que le sigue sería N más 1. El que le sigue aún sería N más 2. El que le sigue aún sería N más 3. Y así hasta que el último sería N más 12.
Entonces, yo quiero el nodo promedio aritmético. Y también va a ser la semisuma. N más 1 más N más 12 dividido entre 2. La nueva media aritmética sería N más N vale 2N. 1 más 12 que es 13. 2N más 13 entre 2. Muy bien, como N vale 59, dos por 59 me saldría 118. Más 13, 131. Y si no tengo 31 entre 2. Ya está. Alternativa D. La pregunta 15. La ciudad de los Danielinos de 100 casas tiene un promedio de 5 habitantes por cada casa y la ciudad de Tangamandapio de 300 casas dice que tiene un promedio de un habitante por casa. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el promedio de habitantes por casa para ambas ciudades? ¿Cuál será? Promedio ponderado de nuevo, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Muy bien, promedio ponderado. Bien, entonces me hablan a mí acerca de 100 casas que tienen un promedio de 5 habitantes. La casa de la ciudad de Tangamandapio son 300 casas que tienen un promedio de un habitante por casa. O sea que hay casas que no tienen habitantes. Bien, averiguamos entonces el promedio ponderado. Sería 100 por 5. Más 300 por 1, dividido entre 100 más 300. Sale 2. Ok, Alex. 100 por 5, por acá tendremos 500. 300 por 1, por allá tendremos 300. Y 100 más 300, que vale 400. ¿Quién toma 300, 800 entre 400? Sería 2 el promedio ponderado. Es igual a 2. Alternativa B. Así sale. Muy bien. Sale 2. Es correcto. La siguiente pregunta ahora. Calcula la alternativa E. La 16. A ver, calcula el promedio que no es mayor ni menor. O sea, el geométrico. Claro, porque el menor es el armónico y el mayor es el aritmético. Y el que no es ni mayor ni menor es geométrico.
sabemos. De que la media armónica es el menor promedio. Que la media aritmética es el mayor. Pero tenemos el menor. Ya está. Y calculamos la media geométrica. La raíz cuadrada del producto de 6 por 18 eso vale 108, ¿no? La raíz de 108 que es 36 por 3, 6 raíz de 3. CR3, alternativa E. Muy bien. La pregunta 17, entonces. Bien, chicos, la pregunta 17 me dice, calcula el promedio geométrico de 1, 5, 25 y 125. Sale 25. A B. Muy bien. Veamos este entonces, Pizán. Una progresión geométrica, ¿no? 1 por 5 vale 5, por 5, 25, por 5, 125 y así. Hasta el 625 nada más. Como vale en progresión geométrica. Esto quiere decir de que la media geométrica es igual a la raíz cuadrada del producto de los extremos. La raíz cuadrada de 1 por 625. 1 por 625 que vale 625, cuya raíz cuadrada es igual a 25. 25 alternativa B. Problema 18. El cuadro mostrado a continuación muestra las notas de Agripina durante su año escolar, la nota y el peso. Calcula el promedio ponderado de las notas de Agripina. El promedio ponderado. Entonces acá tenemos nota por peso 2 por 12 más 3 por 10 1 por 15 más 4 por 18. Bien, dividido entre la suma de los pesos. 2, 3, 1, 4. Muy bien. 2 por 12, 24. 3 por 10 igual a 30. 1 por 15 vale 15. Más 4 por 18 que vale 72. A ver, promedio ponderado. 24 más 30 son 54, más 15, 69, más 72, 141. Entre 10, 14,1.
14,1 estudiantes, alternativa C. Bien, la pregunta 19. ¿Cuántos sale, chicos? La edad actual de Daniel es el doble de la de Zafira. Hace 4 años la diferencia de sus edades era el promedio de sus edades actuales disminuido en 5 años. Calcula la edad de Daniela. Le voy a poner pasado. Presente. Que le pongo futuro. No, solamente pasado y presente nada más, ¿no? La edad actual de Daniel es el doble de la de Zafira. Hace 4 años la diferencia de sus edades era el promedio de sus edades actuales disminuyó en 5. Calcule la edad de Daniela, ¿no? Que le voy a poner Daniela. Zafira. Bien, entonces en la actualidad, la edad actual de Daniel es el doble de la de Zafira. Supongamos de que Zafira tiene 2N años. Daniela va a tener el doble. Va a tener 4N. Ya está. Muy bien, hace 4 años, ¿cómo fue en el pasado? A ver, veamos. Sería, dice la diferencia de sus edades, bueno, ya sea hace 4 años o ahora, la diferencia de sus edades se mantiene fija siempre. Era el promedio de sus edades actuales disminuido en 5. Bueno, la diferencia de sus edades, ya sea en el pasado o en el presente, esa diferencia 4N menos 2N, tiene que ser igual al promedio de las edades actuales. ¿Cuál es el promedio? Pues la suma entre 2. 4N más 2N entre 2, pero disminuido en 5. 4N menos 2N vale 2N. 4N más 2N vale 6N entre 2, 3N. Menos 5, entonces N vale 5. ¿De acuerdo? Para N igual a 5. Ahí está. Calcula la edad de Daniela. ¿Tiene Daniela 4N? Piden calcular 4N, 4 por 5, es decir, 20. Tiene 20 años. Pregunta 20 ahora. Calcula el promedio de 6, 12, 18 hasta 90. A esa está ahí, ¿sí? ¿Cuál sería, chicos, el promedio? Van en progresión aritmética. De razón 6, ¿verdad? Hay una progresión aritmética. Acá tenemos 6 más 6 es 12, más 6 es 18, y así sucesivamente, hasta llegar al 90. Yo quiero el promedio. Y cuando van en progresión aritmética, el promedio coincide con ser la media aritmética. ¿La media aritmética de quién? De los extremos nada más. Se llama 90-96, donde la mitad es igual a 48. Esa es la respuesta, alternativa B.
Muy bien. Ya, a ver, ahora van a resolver ustedes un bloque de preguntas adicionales, ¿de acuerdo? Le voy a compartir el desarrollo. No me tardaré, lo voy a pasar a mi drive. A ver, fíjense, yo creo que se puede ver el desarrollo, ¿me indican? Les acabo de enviar un link. Fíjense que se puede ver el desarrollo. Sí se ve, ya, ok. Ahora le voy a dar otro link para que resuelvan ustedes una serie de preguntas adicionales. Le voy a compartir mi pantalla.
Ingresen ahí, chicos, mediante ese link.
A ver, la pregunta 7 dice, calcula el promedio armónico de 2, 3 y 4, ¿verdad? Y no hay respuesta porque saldría 2,77, ¿no? Así que lo redondeamos. A ver, y esa pregunta va a ir a favor, ¿de acuerdo? Porque no sale un número entero. No sale un número entero. Esa pregunta 7 va a ir a favor. Solo la 7, ¿ah? ¿Eh? En la 7 no es necesario que marquen, no hay necesidad de marcar nada en la pregunta 7, esa queda a favor nada más. De acuerdo, la 7 tiene ahí un error y esa va a ser a favor.
Bien, creo que un par de minutos más y finalizo en este quiz, ¿está bien? Me parece estupendo. Vamos al 83% de precisión y teniendo en cuenta de que la pregunta número 7 hay un error de digitación, yo creo que de haber estado correcto llegaríamos más bien más del 90%, ¿no? Es la primera vez, la verdad me parece estupendo. Espero, obviamente, de que no hayan hecho trampa, ¿no? Yo siempre les he indicado los valores, ¿no es cierto? Y yo estoy seguro de que en esta ocasión no ha sido así, que hayan sido tramposos. Espero que lo hayan hecho a conciencia. Aparte que el tema de promedios no es nada complicado, ¿eh? Es uno de los temas más sencillos dentro de toda la aritmética. A ver, un minuto más y lo finalizo. Bien, chicos, voy a finalizar entonces. Vamos a darle finish. Listo, tenemos al tercer lugar para Luis Ángel, el segundo para Alexander y el primero para Álvaro. Ok, hay varios chicos que no han resuelto. Ya, pero ¿cómo resuelto 100% si hay una pregunta que no tiene respuesta? Sospechoso, ¿eh? ¿Cómo llegar al 6% de una pregunta que no tiene respuesta? No me estafen, chicos, ¿eh? No me estafen. Claro, o sea, la verdad que sí te da una segunda oportunidad y todo ello, ¿no? Pero la idea es hacer a la primera, ¿no? A veces te da un poder de más puntos y todo ello, pero a la siguiente la voy a configurar para un solo, para un solo juego nada más. Uy, en segundos, ¿no? 3 segundos, 3 segundos. Antes de leer la pregunta ya le habían respondido ya. Bueno, casi unos 77 segundos, si tiene sentido. Más de un minuto, ¿no? Ya. Bien, chicos, es importante resolverlo y siempre dentro de lo correcto, ¿no? Porque si buscamos las respuestas para obtener una mejor nota, el objetivo, más allá de calificarlo, es también evaluarlo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que se busca es qué tanto un estudiante ha podido comprender el tema y en qué cosas podemos ir mejorando. ¿De acuerdo? En cambio, si tenemos ya la respuesta, mira, la pregunta 7 no tiene respuesta, ¿no? Y lo han hecho bien, entonces ya eso me hace pensar pues de que no hubo tanta honestidad que llegamos.
Pero sí, a veces nos dan un poder para poder corregir las preguntas que uno falló. No, eso sí es verdad, pero de forma abrumadora, ¿no? O sea, hubiera sido, no sé, me imagino, tres, cuatro, pero 18 personas, a veces me, yo puedo pensar, muchas cosas. Bueno, pero de todas maneras, quienes lo hayan hecho, a conciencia, y que son varios, o sea, que han tardado más de un minuto en hacer las preguntas, que no han estado tampoco nada complicadas, felicitarlos, ¿no? Y yo sé que nos ayudan siempre a construir algo mejor, a mejorar, no solamente en lo académico, sino también en lo valorativo, y ir mejorando, pues, siempre todo, en todo momento. Muy bien, chicos. A ver, voy a dejar de compartir. Mira, la pregunta 7, solamente 4 desaciertos, 19 correctos, ¿no? Entonces, medio raro, como me hace acordar cuando había unos funcionarios que en su municipio no tenían trabajadores y habían trabajadores fantasmas, ¿no? Y a veces, si los valores no los tenemos desde la parte formativa del colegio, entonces podríamos llegar a normalizarlo, no a pensar de que no, si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Bien, la siguiente ocasión voy a poner para un solo intento nada más, para que tampoco no tenga la tentación de tratar de conseguirse las respuestas. Bien, chicos, voy a dejar de compartir mi pantalla por un momento. Y vamos a finalizar con un video matemático. Hola, bienvenido a C de Ciencia. Y la energía necesaria para crear un solo átomo de hidrógeno es de 1,88 gigaelectronvoltios, que es lo mismo que 10.000 millones de veces menos que la energía necesaria para calentar un gramo de aire un grado. Parece bastante poco, pero con un solo gramo de materia se pueden conseguir 90 terajulios, o lo que es lo mismo, la energía necesaria para mantener encendida una bombilla durante 285 siglos. Pero, ¿cómo se puede crear materia? La famosa ecuación de Albert Einstein de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado nos relaciona la masa con la energía. Esta fórmula lo que implica es que la masa es realmente un tipo de energía. La masa es energía. Pero no solo eso, sino que a partir de la masa se puede crear energía y viceversa. Si cogemos dos fotones, que son las partículas de la luz, y los hacemos colisionar, entonces obtenemos dos partículas con masa, un electrón y un positrón. Colisiones de fotones con más energía pueden generar un protón y un antiprotón, partículas que tienen mucha más masa que los electrones y positrones. Pero, ¿qué son los positrones y los antiprotones? Son antimateria. ¿Y qué es la antimateria? Pues no es nada más que una forma de energía hecha de partículas exactamente iguales a las que conocemos, protones, neutrones,
electrones, etc., pero con carga opuesta. La antimateria puede evidentemente crear antielementos, de tal modo que teóricamente existe una tabla periódica de los antielementos, pero con propiedades desconocidas. De hecho, en el laboratorio se han logrado crear los dos primeros elementos, antihidrógeno y antihelio, y podría perfectamente existir un anti de cualquier cosa hecha de materia, incluso un anti-tú, hecho de anticarbono, antihidrógeno, etc. Los fotones son partículas que tienen carga cero, lo que los hace ser a la vez partículas y antipartículas, de la misma forma que cero igual a menos cero, por lo que con ellos se puede crear tanto antimateria como materia. Y este es uno de los problemas de crear materia o antimateria. Siempre se creará un par de partículas, una partícula y una antipartícula, que a no ser que sean rápidamente separadas, colisionarán y formarán dos fotones. Porque es lo que tienen la antimateria y la materia, que si entran en contacto liberan enormes cantidades de energía. Ambas son una forma de la energía, muy similares entre sí y se crearon justo después del Big Bang. Pero si la materia y la antimateria son prácticamente iguales y lo único que las diferencia es su carga, ¿cómo es que en el universo hay muchísima más materia que no antimateria? Se cree que en el principio del universo, en el Big Bang, se generaron cantidades iguales de materia y antimateria. Entonces, ¿cómo es posible que no se aniquilaran entre sí y quedasen solo fotones repartidos por el universo? La bariogénesis es el término genérico utilizado para definir aquellos hipotéticos sucesos que durante el principio del universo hicieron que se produjese una asimetría entre bariones y antibariones, siendo los bariones las partículas de materia y los antibariones las partículas de antimateria. Experimentalmente se ha encontrado que por cada 10.000 millones de parejas de partícula-antipartícula hay una partícula de más que no tiene una antipartícula con quien aniquilarse y convertirse en fotones. Pero eso no explica el porqué. De hecho, actualmente se desconoce, aunque se cree que podría ser porque hay un tipo de interacciones que se producen más en partículas de materia que no en partículas de antimateria, y se cree que eso podría ser el causante de que haya más materia que antimateria. Pero de todos modos, no es seguro. Hemos visto que sí que se puede crear materia, pero utilizando fotones, por lo que no vale del todo. ¿Se pueden crear fotones? Pues sí, es muy fácil. Lo estás haciendo ahora mismo con tu pantalla del ordenador o de tu dispositivo móvil. Estás creando fotones para poder verme. Pero estás utilizando energía que se creó hace tiempo en las estrellas a partir de materia, por lo que no vale. ¿Se pueden crear fotones a partir de la nada, entonces? Bueno, esto es algo que rompería la primera ley de la termodinámica, que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero he aquí algo fascinante. Lo que conocemos como vacío realmente no está vacío. Cuando en un laboratorio se crea un hipotético vacío perfecto, es decir, una zona del espacio sin nada, realmente este espacio no está tan vacío. Contiene muchísimas partículas llamadas partículas virtuales que continuamente saltan dentro y fuera de la existencia, en lo que se llama fluctuaciones cuánticas del vacío, en periodos muy cortos de tiempo. Pero esto no solo ocurre en el vacío, sino en todos los sitios. Ahora mismo, alrededor tuyo hay muchísimas partículas que surgen de la nada para volver a ella de forma instantánea. Y se trata no solo de fotones o quarks, sino de partículas de materia y antimateria, constantemente, sin parar jamás, estés donde estés. Pero al aniquilarse, crean fotones, ¿no? Lo que significaría que están creando energía a partir de la nada, y violando entonces la primera ley de la termodinámica, ¿no? Bueno, aquí está el por qué son virtuales. Afortunadamente, esto se arregla con el principio de indeterminación de Heisenberg, un principio demostrado que dice que como más sepas acerca de una variable de una partícula, más incertidumbre tendrás acerca de otra variable. Me explico. Se ha detectado que como más se quiere saber acerca de la posición de una partícula, es decir, reduciendo la indeterminación de su posición, limitando por ejemplo su espacio, más oscilaciones presentará esta, haciendo más incierto lo que se llama el momento, que influirá en la dirección. No es que pase a ser más difícil saber la dirección de la partícula, sino que por el simple hecho de que hayamos reducido la incertidumbre de la posición de la partícula, esta tomará más direcciones que si no se hubiera reducido la indeterminación de su posición. No te preocupes si no entiendes esto, es física cuántica, no tiene sentido. Se trata de un concepto muy abstracto y es de los más raros descritos por la física, pero increíblemente así es como funciona nuestro universo. Aplicado a las partículas virtuales, el principio dice que una partícula puede tener indeterminaciones en su energía siempre y cuando su vida, su tiempo, sea menor que el tiempo requerido para poder medirla.
De este modo, el estado de vacío tiene una energía en promedio nula, pero instantáneamente está indeterminada, cumpliendo así el principio de indeterminación de Heisenberg, dado que al darle muy poco tiempo, como en el ejemplo anterior le dábamos muy pocas posiciones, le damos mucha incertidumbre de energía, como antes tenía de oscilaciones, y esto permite que sean partículas muy energéticas, dado que existen durante tan poco tiempo que no pueden ni ser medidas. En cierto modo, se escapan de la realidad. Nosotros los humanos, evidentemente, podemos crear muchísimas cosas, objetos, herramientas, pero estas cosas, al fin y al cabo, están hechas de materia y, por ende, de energía, por lo que no valen. ¿Podemos crear cosas que no sean energía? Podemos crear perturbaciones. Y esto son las ondas, que a pesar de no ser tangibles, son muy importantes en nuestras vidas. Y hay dos tipos de ondas, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Suelen ser confundidas, pero realmente no tienen nada que ver. Las ondas mecánicas consisten en la propagación de una vibración a través de un medio transportando energía. Un ejemplo de ellas es el sonido, las olas o los terremotos. Por otro lado, las ondas electromagnéticas son el resultado de la interacción de campos eléctricos y magnéticos. En este caso, también hay transporte de energía de un lugar a otro, pero a diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagarse. Tienen suficiente con el espacio-tiempo. Un ejemplo de ondas electromagnéticas lo son los rayos X, la luz visible, la luz infrarroja, las ondas de radio y las de microondas. Es por esta razón que en este vídeo que estás viendo, donde se le está haciendo el vacío a este recipiente que contiene un timbre, cada vez se oye menos el ruido que proviene del interior. Esto es porque, al haber cada vez menos aire en su interior, el sonido, como onda mecánica, no puede propagarse. Sin embargo, a pesar de haber timbre, y esto es gracias a que la luz es una onda electromagnética, lo que le permite entrar y salir del recipiente sin ningún problema, a pesar de que no haya ningún medio por el que se propagaría por el espacio exterior, por lo que la luz del sol no alcanzaría la Tierra. Pero, un momento, ¿antes no habíamos dicho que la luz eran fotones? Sí, hemos dicho esto. La luz es a la vez una onda y una partícula, algo que se conoce como la dualidad onda-corpúsculo, y es algo difícil de imaginar, pero que se ha demostrado que es cierto. Una prueba de que es una partícula es el hecho de que puede interactuar con la materia transfiriéndole energía, y una prueba de que la luz es una onda son los fenómenos como la difracción. Así que estamos en lo mismo, cuando creamos ondas electromagnéticas lo que estamos haciendo es utilizar energía que ya existía para crear esas ondas. Pero, ¿qué pasa con las mecánicas? Pues más o menos lo mismo, con las mecánicas lo único que hacemos es transportar energía, no creamos energía. Así que, aunque creemos ondas, al fin y al cabo no creamos nada. Pero las personas podemos crear algo muy potente. Nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra conciencia, al fin y al cabo, no son nada más que unas complejísimas reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro. Algo que para nosotros es intangible, pero que realmente emite unas ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia llamadas ondas cerebrales. La frecuencia de una onda no es más que 1 dividido por el período, que es el tiempo que hay entre dos crestas de una onda. Es decir, que como más grande sea la frecuencia de una onda, más energética será y menos tiempo pasará entre dos crestas. Ondas con una frecuencia muy pequeña, aunque invisibles para nuestros ojos, existen y tienen longitudes de onda, que es la distancia entre dos crestas, enormes. Se podrían definir como tsunamis electromagnéticos. El 20 de mayo de 1964, mientras trabajaban para poner en marcha el que iba a ser el radiotelescopio más potente de esa época, Robert Wilson y Arno Penzias detectaron en el aparato una interferencia cuyo origen desconocían. Probaron de limpiar la antena y de reorientarla para poder encontrar la fuente de esa interferencia y poder eliminarla. Pero no la encontraron. Buscaron por todos los sitios y la interferencia seguía estando. Era de muy baja frecuencia. Poco después se descubrió que esa interferencia constante de baja frecuencia que habían encontrado era nada más que la radiación cósmica de fondo, o lo que es lo mismo, el eco que dejó el Big Bang. Se trata de una radiación que se encuentra en todos los sitios del universo y que se formó en el inicio de este, y constituye actualmente la prueba más importante del modelo del Big Bang.
Esta radiación se puede ver en los antiguos televisores analógicos. Parte de esa nieve que sale cuando no está sintonizado ningún canal corresponde a la radiación cósmica de fondo. Corresponde a los restos del momento en el que se creó nuestro universo. Porque, al fin y al cabo, todo se creó en ese instante. Todo lo que fue, ha sido y será, se creó en los albores del universo. Toda la materia y energía que existió, existe y existirá, se creó en un mismo momento. Nosotros, lo único que podemos hacer es crear ideas que nos ayuden a comprender por qué no podemos crear nada. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós. Bien, chicos, solamente agradecerles una vez más por su atención. Conmigo sería hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, estudiantes. Un abrazo a todos ustedes. Chau, chau.